Hola, mis queridos amigos, regresé a mi cocina. Bueno, por aquí he regresado nuevamente, amigos, porque les dije que les iba a mostrar lo de los tacos. My friends, I'm back to my kitchen. I told you that I was showing you the stuff to put on tapa de tacos. Okay? I will be leaving everything ready here when the dinner is for the dinner. Ready in the refrigerator. Dejo todo listo en la nevera y así no tengo que preocuparme por nada en la tarde. Tengo casi mi día, my day off. Casi mi día libre. Bueno, pero aquí tengo el tomate, tomato, chop, tomato, tomate picado. Tengo el queso. Este es un queso mexicano y tiene tres clases de queso. Three cheese. Este queso se le pone encima, es el queso rallado. Bueno, aquí tengo la cebolla picada también lista. Se le pone encima. Y por aquí tengo el cilantro. Bueno, se me olvidó decirles que a la salsita que estaba preparando para echarle a los tacos encima. Déjenme ver qué hora es. Las 10 y 10 o 12. Bueno, ahora vamos a. También le agregué a la salsa, al ir vea un poquito de orégano, hojas de orégano, como les mostré, orégano molido, seco, seco, orégano seco, hojas de orégano seco, orégano, dry orégano. Bueno, another thing. Hago un almuerzo a mi familia. Late breakfast. Another thing que tengo aquí, otra cosa, mis amigos. Miren, el limón que no puede faltar para echarle a esos tacos. Le llaman lime, pero yo le llamo limón. Me encanta el limón verde. Mire, lo cortamos así, así, y le sacamos esta parte del corazón. Delicious. Bueno, dejamos todo listo y lo tapamos. Al limón se le saca esta parte. Porque si no la sacamos, entonces no puede salir el jugo. El corazón, this is the center. You have to take it out because of the way the juice doesn't come out. Tenemos el limón aquí y vamos a proceder a tapar con estos platos así. Limón, cilantro, el queso, cheese, lemon, cheese, onion. En tomero. Me faltó un plato para el tomate. Y deben de ser de los mismos platos. Mira, por aquí tenemos el otro plato. Saludos para toda mi familia, mis hermanas, amistades, vecinos, alrededor de todo el mundo. Ya tenemos todo esto listo y ahora retiramos y vamos a colocar en la nevera. En la nevera donde haya un espacio alto para
un suficiente espacio. A la hora de la cena lo pones en la mesa todo y bueno. Ya me está hirviendo esa agua. Voy a preparar unos delicious eggs, a cocinar huevos. A cocinar huevos para tener en la nevera listos para estar comiendo. Me voy por acá a otra nevera. Porque posiblemente en esta tengo un espacio grande. Ya guardamos en la nevera y ahora regresamos a la cocina. Vamos a terminar con estos huevos, a mostrarles cómo se preparan estos deliciosos huevos. A ver si me alcanzan a ver, sí. Ponemos el agua a hervir y luego agregamos los huevos. Se me olvidaba, por aquí tengo las tortillas. Que aquí es donde se va a poner todo, la carne, luego los vegetales, luego la salsa, luego el queso y luego después de la salsa le colocas el limón y luego el queso encima, queso rallado. Las guardamos. O sea, I was talking about there were the tortillas. And you put the meat or sour cream. También se le echa sour cream o crema agria. Se le unta la tortilla. Luego se le pone la carne. The meat. And later you put the meat. You put sour cream on the tortilla. And the meat. And later the vegetables. And later you put the salsa. And after the salsa, you put the lemon and the cheese on top. Por aquí tengo los huevos que vamos a cocinar. Bueno, mira. Vamos a cocinar huevos. Para terminar este video, el agua ya está hirviendo. Y los vamos a colocar así, con una pinza, para que no se rápido. Y los dejamos por ahí unos 20 minutos cocinando y luego los colocamos en. Ahora me como tres huevos. Voy a esperar que estén y tengo unas papas y me como tres huevos porque no he desayunado. I will be eating three eggs when they are done. I have some potatoes, cooked potatoes. Uf. Saludos, saludos para todos, saludos, besos, abrazos, besos, besos. Ah, que quieren verlo acá cerca. Por allá me dicen, España, muévete un poco, muévelo, muévelo. Mueve el video. Ok, que no estaban viendo muy bien. Vamos a cocinar huevos y luego los metemos en la nevera. En un panal plástico como este. Aquí los metemos y aquí tenemos huevos para cada que nos dé hambre o el desayuno. Sacar unos huevos fríos y comer unos huevos. Son deliciosos. Tenemos huevos para toda la semana cocidos. Y como ahora les voy a hacer un desayuno fantástico en la plancha. Voy a dejar unos huevos aquí. Bueno. Se compra un panal de huevos por $18. Trae dos panales de estos. Creo que son como, ahí trae seis. Como son 60 huevos, creo. Sí. Ok, ya no cocinemos más. Está suficiente. Dejamos estos aquí. Tratemos de no mantener cartón encima de la estufa porque pronto se nos equivoca. Nos equivocamos y prendemos la estufa y pues podemos hacer un incendio. Esto es grasa que yo conservo cuando hago tocineta y cosas así. La conservo. Tengo por aquí, tengo naranjas.
Naranjas, que no deben faltar las frutas en la cocina. Y también tengo aguacates. Bueno, nos encantan los aguacates, el banano, todo, todo. Me encantan las frutas. Soy amante de las frutas. Bueno, mis amigos, dejamos cocinar esos huevos. Luego les botamos el agua caliente. My friends, we let the eggs cook. And later we throw the hot water out. And we put some cold water and ice. Le botamos el agua, luego le ponemos agua fría y le echamos hielo. No sé, el secreto como que para que se pele muy bien. Y luego los guardamos en la nevera. Y me como tres. Tres o cuatro con mis papas. Acá tengo mis papas ya cocidas y ahora las caliento. Les echo salsa encima. Me encanta. Va a ser mi desayuno today. Bye, bye. Besitos, amigos. Nos vemos en el próximo video. Kisses and hugs.